Hola, muy buenas y bienvenidos a STH Gamer Toy. Hoy les traigo Grim Fandango, la versión remasterizada. Vamos a jugar donde lo dejamos la última vez, que fue, si mal no recuerdo, en un naufragio. Vamos a cargar. Y aquí estamos. Bueno, a ver qué es lo que nos ha quedado para hacer. Para empezar, vamos a ver por aquí. ¡Cuidado, valiente capitán! Aquí, en las profundidades más tenebrosas del Mar de los Lamentos, mora el más horrible de todos los monstruos. Los temibles y oscuros demonios de la profundidad te tragarán entero en cuanto salgas de esta piscina de luz. Escucha mi aviso o da un paso adelante y apréndelo por ti mismo. Vale, vale, te creo. Pero deja ya esa tenebrosa voz de espíritu de la tierra. Sí, por favor. Aquí viene uno. ¿Con qué? ¿Dónde está? Quiero hablar. Quiero hablar. Amigo, oye, te estoy hablando a ti. Vale, vale, vale. Puede que no haya sido un monstruo marino, pero daba bastante miedo. Me da a mí que no se podía hablar con él. Por lo menos no en la primera vuelta. Vamos, lo he intentado, lo habéis visto. Vamos a tener que esperar a que dé la vuelta completa. Madre mía. ¡Ey! Está fumando bajo el agua, qué bien. ¿Estás bien? Yo soy un espíritu de la tierra, Manny. No del mar. Aguanta ahí, mano. Sí, solo un momentito. A ver si viene este. Según nuestro mapa, creo que eso es la perla. A ver si ahora lo pillo. Amigo, oye, te estoy hablando a ti. Híjole, parece que lleva aquí abajo. Amigo, oye, te estoy hablando a ti. Pues no, no se ha dejado ver. ¿Tendrá algún bug o algo? Bueno, el juego es algo antiguo, pero... no debería haber ese tipo de bug, no los recuerdo. Vamos a esperar otro poquito, ¿vale? Aquí viene. ¡Ey! ¿Qué? Ahora. Oh, no, otro naufragio. ¿Lo viste? Por eso no viajo nunca en barco. Vale, hemos tenido un pequeño accidente. ¿Crees que podrías ayudarnos? Depende del tipo de ayuda que estés buscando. Pues... ¿es salud? ¿Podrías prestarnos un momento de salud? Lo siento, me siento muy vinculado a ella. ¿Podríamos ir contigo? ¿Me estás hablando de un largo camino? No tenemos ninguna otra opción. Oh, de acuerdo. Sube esas rodillas, no te alejes de la duda e intenta cantar sin desafinar. La lucecita del mar, voy a dejarla brillar. Ay, recuerdo esto. Bueno, pues vamos a dar otra vueltecita y seguimos hablando. Esconderla en las algas, no. Voy a dejarla brillar. Esconder las algas, no. Voy a dejarla brillar. Esconderla en las algas, no. Voy a dejarla brillar. Dejarla brillar, brillar y brillar, brillar y brillar. Espanta a los monstruos, sí. Voy a dejarla brillar. Espanta a los monstruos, sí. Voy a dejarla brillar. Voy a dejarla brillar. Espanta a los monstruos, sí. Voy a dejarla brillar. Voy a dejarla brillar. Brillar y brillar, brillar y brillar. Brillar y brillar, brillar y brillar. Madre mía. No dejaré que la toque, no. Voy a dejarla brillar. No dejaré que la toque, no. Voy a dejarla brillar. Bueno, no sé hasta qué punto es esto necesario, ¿vale? Pero... me consta que es así de pesado. A ver si vuelven ya. Joder, macho, Glotis se le ve desde lejos, ¿eh?
¡Corre! Por fin. Venga, Glotis, que eres el último. Pensé que se parecía a nuestro barco. ¿Es una simple ilusión mental del océano, mano? ¿Que hace que todo parezca igual después de un rato, como si estuvieses navegando en círculos? Pues este no es el tipo de avance que yo esperaba. Por supuesto, la marcha mojada del alma no es para todos. La marcha mojada del alma. ¿Podrías traer ayuda? ¡Oh, por supuesto! Te prometo que pediré ayuda en la próxima cabina de teléfono por la que pase nomás. ¿Qué estás haciendo aquí abajo? Intentando salir de la Tierra de los Muertos igual que todos. ¿Y por qué caminas en lugar de ir en barco? Me harté de esperar un barco en Rubacaba y pensé que tardaría menos de esta forma. ¿Por qué no pensé yo en eso? Porque tú eres Manny Calavera. ¿Cómo sabes a dónde vas? ¿Ves la luna ahí? Siempre está ahí, paradita a mi derecha, y de esa forma sé que voy en línea recta. Pero... el truco más viejo del libro. O sea, que se cree que esto es la luna y la intenta dejar siempre a la derecha. Por eso anda en círculos. Madre mía. ¿Te pasa algo en las cejas? ¿Eh? Son lapas, manito. No me muevo lo bastante rápido como para sacudírmelas, así que tienden a apilárseme. Sin embargo, no me importa, son mi única compañía. ¿A que sí, chamacas? ¿Cuánto tiempo llevas aquí abajo? Pues déjame que te lo cuente de esta forma. Yo no tuve siempre ese color. Madre mía. Patético. ¿No deberías haber llegado ya a tierra firme? Estoy intentando cruzar un gran océano. Híjole, ¿tú qué sabrás? Yo ya lo he hecho, en barco. ¿En un barco? No me hables de barcos. Usted tiene miedo a los barcos. ¿Y qué pasa con los barcos? Teníamos un barco tan bonito. ¿Por qué todo el mundo se empeña en hablar siempre de barcos? Y digo yo, si tienes un par de piernas perfecto, ¿por qué no las utilizas? A ver si lo adivino. Te has muerto en un naufragio. ¿Un naufragio habría sido mejor de lo que nos pasó? Navegando sin rumbo por culpa de un equipo averiado, perdidos durante semanas, sin comida, sin cobijo del sol. Pues decidimos tirar a los muertos por la borda, pero los tiburones empezaron a seguir al barco. Joder. ¿Y qué pasó al final? Lo que pasó fue que aprendí 3 valiosas lecciones: a alejarme de los barcos, y en cuanto a navegación, confiar solamente en la luna y en las estrellas, y que cuando solo quedan 2, nunca, nunca hay que dormirse. O sea que el compañero lo mató. ¿Y cómo has podido mantener la luz todos estos años? Mira, encontré este coral que brilla en la oscuridad. Una cosa tremenda. Brilla como una luciérnaga y no parece agotarse nunca. Tuve uno una vez y me hice un bonito garfio. No creo que fuera como el mío, porque no creo que tú hayas estado en el lugar donde yo lo conseguí. Ajá, pero puede que alguno de los malos sí haya estado. A ver... ¿dónde lo conseguiste? ¿Y dónde conseguiste ese coral? En el borde del mundo, mano. ¿Solamente crece en ese lugar? Pues es allí donde vamos, seguro. Bueno, no quiero romperte el ritmo, así que... muy bien, nos vemos. Y cuidado con los monstruos marinos. ¿Quién? ¿Estos chamacos? Mira la cara de Glotis. ¡Ah, ellos no molestan al viejo Chepito! ¡Soy demasiado brillante para ellos! ¡La lucecita del mar! ¡Cógelo! ¡Voy a dejarla brillar! ¡La lucecita del escapes, mar! ¡Ahí está! ¡Ey, para! Y la se lo das a Glotis. ¡Hala! ¿Y qué se supone que debería hacer con esto? Sígueme. ¿A dónde me llevas? A la luna. ¡Y la luna! Claro, él nunca ha venido para acá, porque es la luna. ¡La perla! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sabía que algún día la encontraría! ¡Soy rico! ¡Rico! 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 ¡Shh! ¿Está pasando algo? ¿Manny? ¿Qué está pasando? Pues otro naufragio. Hostia. Madre mía. No lo sé, pero no me gusta la forma en que nos está mirando esa cosa. Vale. No recuerdo bien esta zona.
Si había que hacer algo por aquí. No pienso bajar ahí mientras ese... Creo que hemos encontrado nuestro medio de transporte. No se puede hablar con los pulpos. No imagino. Ah, por aquí, por aquí. ¡Corran, corran! Mira cómo los mira. Vale, ¿veis que nos está siguiendo con los ojos? Vale, tenemos que intentar entretenerlo para poder montarnos en la nave. Así que lo que voy a hacer es ir por aquí. No, no, espérate, espérate. Coger por aquí. Cuidado con las manos, almejas. Vale, ¿veis que nos persiguen? Vamos a intentar que este venga para acá. ¡Ey, para! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Eh, ¿a dónde vas? ¡No puedes dejarme aquí solo! ¡Vuelve aquí! ¿Ves? Mientras el pulpo agarra a este tal Chepito, pues nosotros nos montamos en el vehículo. ¡Hala! Dirigimos al sur. Pero no hay nada en ese extremo del mundo, excepto... el borde. Pues sí, justo donde vamos. Lo que yo no entiendo es cómo Chepito ha estado aquí en el borde si ha estado nadando en círculos alrededor de la perla. Mira, mira cómo nada, qué maravilla. ¿Vení? Chico, a mí no me lo preguntes. Vale, creo que se ha colgado, no me deja hacer nada. Hola. Ahora. Vale, ya que estamos aquí, vamos a subir. A ver qué nos encontramos. Glotis, voy a colarme dentro y a buscar a Merche. ¿Y qué si ese pulpo vuelve mientras tú no estás? Dale en el ojo y róbale su marino. Pulpo estúpido. Tan fácil de convencer como siempre. Vale. A ver qué por aquí. Esta puerta está cerrada. Nada por aquí. A ver por aquí. Hasta aquí la puerta. Un bonito despacho. Ahora te pones a fumar. Vale. Chivadores. Libros de niños. Está vacío. Oh, hemos llegado. ¿Merche? Manny, ¿qué estás haciendo aquí? Quería ver cómo te estaba yendo el viaje. Soy tu agente de viajes, ya sabes. Ah, por cierto, gracias por esa botella de champán que me enviaste. Me llegó al alma. Caíste en una trampa. Intenté decírtelo. Domino me estaba usando como cebo. No quería que terminaras prisionero como yo. ¿Prisionera? ¿Dónde está tu celda? ¿O es que compartes una litera con el guardián? O toma. Si es eso lo que piensas de mí, entonces ¿por qué has venido? Porque aquí está su puesto. Aquí, trabajando para mí. Estaba seguro de que vendrías. Bueno o malo, Manuel Calavera siempre está con el equipo ganador, ¿verdad, Manny? Por eso estás aquí ahora. Voy a salir de esta roca y me voy a llevar a toda esa gente. Manny, no hay forma de salir de esta isla. Me temo que estás atrapado aquí en mi pequeño programa de formación para ejecutivo. Mira, pibe, necesito que ocupes mi lugar. Tengo que volver a la ciudad, a la acción. Lo siento, Manny, pero tuve que entrar. Me estaba arrugando. Ya no le necesito a él. Te voy a convertir en polvo por eso, cabrón. Quizá después. Pero ahora déjame que te enseñe tu nueva oficina. Vale.
Cuidado, Vivi. El nuevo jefe se está despertando. Bueno, pues esta es nuestra nueva oficina. Creo. Manny ya está hablando. ¿Qué haces hablando solo? A ver, a ver, a ver. Tío, estás hablando solo. Hola, angelitos. ¿No responden? Te morderé, lo juro por Dios. Por favor, no muerdas a nadie más, Pugsy. Por eso nos pusieron en la jaula. ¿Por qué quieres morderme? Tú eres el nuevo jefe malo. El señor Hurley dijo que tú eras más malo que él. Dijo que tú tenías una sierra de hueso. O sea, encima me ponen a mí por malo. Madre mía. Me habéis mordido y se lo pienso decir a vuestros padres. ¿Nuestros padres? Son angelitos, ¿no? ¿Angelitos muertos? Son niños con alas. Venga, venga, no lloréis, niños. Por favor, dejadme ya. ¿Por qué soy tan malo en esto? Mi nombre es Manny Calavera, ¿y el tuyo? El señor Harley nos habló de ti. Tú eres el que engañó a Merche. ¡Pobre Merche! Vaya. Yo no engañé a nadie. El señor Harley dijo que se suponía que él tenía que cuidar de Merche, pero tú le robaste su maleta. ¿Es eso cierto? En cierto modo... sí, pero no consciente, vaya. A ver si puedo explicártelo todo. Mira, yo tenía un trabajo vendiendo paquetes de viaje a almas emigrantes. Si vendo bastantes, podré salir de la tierra de los muertos. Ahora estaba en la ruina y necesitaba una gran comisión, así que... ¡Eres un hombre malo! ¡Vete, hombre malo! ¡Sí, vete! Joder. Merche es amiga mía. Podéis preguntárselo a ella. Ella ya me había hablado de ti. Cada vez que dice tu nombre parece tan triste. No sé lo que hiciste, pero lo vas a sentir. ¿Qué estáis haciendo en esta jaula? Hacemos bombillas. Mira, estamos trabajando todo lo que podemos. ¿Por qué no nos dejas en paz? Hacen... ah, vale, porque el coral brilla y hacen bombillas con el coral. Vale, muy bien. Escuchad, niños. Estoy aquí para ayudaros. La verdad es que no hay mucho espacio aquí dentro. Tus manos son demasiado grandes para hacer bombillas. Ay, qué lentos son. Estoy aquí para ayudaros a salir de esta jaula. Tú no puedes hacer eso. Tenemos que quedarnos aquí y ocuparnos de Merche. Ella estaría tan triste aquí sola. A veces la oímos llorar, ¿sabías? Mis manos no son demasiado grandes para hacer bombillas. Entonces, ¿por qué no ayuda? Mi culo es demasiado grande para sentarme en una de esas varas. Voy a decirle a Merche que nos dijiste esa palabra. Te dije que él era malo. Solo que no tengo ninguna de esas herramientitas, eso es. Toma mi martillo. Ya sabes, de verdad que quiero ayudar. Entonces, ¿por qué no tú? Pertenezco al sindicato marítimo, no podemos trabajar en fábricas. No sé qué significan esas palabras. Significa que él no quiere ayudarnos porque es malo. Aunque pensándolo bien, a lo mejor no. Nosotros tampoco queremos, pero no podemos elegir. Yo soy el que va a sacar a Merche de aquí. ¿Qué? No puede hacer eso. ¿Y quién cuidará de nosotros? Oh, estaremos solos. Nada, que no lo pillan, oye. Estoy aquí para ayudaros a salir de esta jaula. Tú no puedes hacer eso. Tenemos que quedarnos aquí y ocuparnos de Merche. Ah, eso ya lo dijo antes. Estaría tan triste aquí sola. A veces la oímos llorar, ¿sabías? Sí, eso lo dijo antes. Bueno. Muy bien, volvamos al trabajo. Así que... no vamos a darles más vueltas a los dos. Seguimos nuestro camino. Cogemos el martillito este del suelo. Que me lo he ganado a pulso. Guárdalo. Y nos vamos. ¿Podré ir a la oficina? A ver. Coño. Oh,
vaya, es mi príncipe azul. ¿Has vuelto para insultarme o solo quieres un poco de hielo para tu cabeza? ¿Qué hago? ¿Le hablo o le pego un cosquín? A ver. Venga, vámonos aquí. Venga, vámonos de aquí. ¿Intentando robarme otra vez la comisión de Domino? Manny, es que no te rindes nunca. La comisión de Domino. No quiero ninguna comisión. Solo que salgamos juntos de aquí. ¿Por qué no le pides a tu jefe un día de descanso? No me puedo creer que pienses que él es mi jefe. Es mi archienemigo. Yo creo que él es tu jefe. Tú que él es mi novio. ¿No parece que tengamos mucha confianza en nuestra relación? Siento haber insinuado que él era tu novio. Yo confío en ti. Pues yo no sé si confiar en ti. Pero hay una cosa que me convencería. Dímela. Dame tu arma. ¿Arma? ¿Se refiere al... a la guadaña? ¿Qué hago? ¿La saco? ¿Qué? Ah. ¿Por qué piensas que tengo un arma? Trabajas para la organización más armada de la Tierra de los Muertos. No me digas que ellos no te dieron un arma. No. No trabajo para la organización más armada de ningún sitio. ¿Sabes? Tienes razón. Están los rumores de ese ejército revolucionario que está acumulando armas. Sí, trabajo para ellos. Manny, ¿por qué no vuelves cuando estés listo para tratar directamente conmigo, ¿vale? Vale, eso solo da patada en los huevos. A ver esto. Vamos a fumar. ¡Oh, mis medias! ¡Están destrozadas! ¡Esta era mi mejor par! No tenía nada debajo. ¿Intentas tener algo bonito en esta isla cruel? Vale, eso tenía que pasar. Vamos a coger esto de aquí. Para mí está bien. ¿El qué? Tu velocidad trabajando. Muchas eso. Gracias, Manny. Pero tú no eres mi jefe, así que me importa un comino. Bien, excelente. Sigue así. Mejor nos vamos. ¿Tiene cita? Vengo a decirle a Domino lo que quiero. No creo que entiendas la cadena de mandos de por aquí. Pugsy y Vivi trabajan para ti. Tú y yo trabajamos para Domino. Y él para Héctor Le Mans, el jefe del crimen del tuétano. Pues creo que ha llegado el momento de hacer una reestructuración. Sí. A ver. Esto directamente lo voy a sacar un arma. ¿Esto? No, el siguiente. No, esto. Por favor, guarda eso. Vale, creo que el dibujo está un pelín bugueado. Como podéis comprobar. Gracias. Se supone que me saca un arma. Vale, y me amenaza con que me va a disparar, obviamente, si no guardo mi arma. A ver qué quiere este tío de aquí. Domino. Domino. Ya te estás tomando tu primer descanso, calavera. Tenemos un asunto que resolver. ¿Sabes? Si hubiera hablado a mi jefe Héctor de esa forma... Tú mataste a mi mejor amigo. ¿El demonio? Podéis utilizar a un demonio como chofer, mensajero y cocinero. Pero no penséis en él como un amigo, no es natural. ¿Oye? ¿Qué estás haciendo aquí, en el borde del mundo? Ah, entiendo. Eso me pregunto yo. Voy a entrenarte para que ocupes mi puesto, llevando esta fábrica de bombillas de baja calidad. ¿Cómo puedes tener enjaulados a niños pequeños? Créeme, es más fácil que enjaular a niños grandes. ¿Broma estúpida? ¿Por qué no me haces brotar como intentaste hacerlo en Puerto Zapato? Ese no era yo. Era Héctor. Es tan poco imaginativo. Quiere atar cabos sueltos, ¿entendés? Creo que puede ser rehabilitado con un trabajo honrado. Madre mía. ¿Y qué te hace pensar que voy a trabajar para ti? En esta isla no hay nada que hacer si no labura, créeme. Pensalo, cuando me vaya Merche y tú os quedaréis solos en esta isla desierta. No me digas que esa posibilidad no es atractiva. Después de ver lo que vi, no. No pienso estar en esta isla mucho tiempo. Manny, tengo las armas, tengo el transporte y todos los cerebros. ¿Qué vas a hacer? Todos los cerebros, muy bien. Qué expresión más extraña.
¿Tú y Héctor montasteis una guarida secreta para hacer bombillas? Ah, no, no es por los beneficios. El objetivo real es tener un lugar para encerrar a todos mis clientes. No podemos dejar que buenas personas merodeen por la tierra de los muertos diciéndoles a todos cómo robamos sus billetes doble N, ¿no? O sea, espérate, que él les da a ellos su viaje, pero luego los hace naufragar para que caigan aquí y trabajen de por vida, se dice, de por muerte. Y así ellos se quedan con los billetes doble N. Vaya. ¿Robaste los billetes de todas estas personas? Bien, ¿cuánto de esto no te has imaginado, calavera? Copal me enviaba a sus buenos clientes después de meter sus billetes en un fondo secreto. Y yo me ocupaba de los papeleos y nos asegurábamos que la paloma saltaba por la borda, ante la perla. Hombre, yo sí me imaginaba que obviamente estaban robando los billetes de Olene, pero lo de que secuestraban a todos los que tenían que tener esos billetes para que trabajaran aquí para siempre es un poco cabrón, ¿no? Lo sabía. Tú te estabas llevando a todos los buenos clientes. Los agarré a todos, menos a Mercedes, a la que secuestraste en ese ridículo deportivo que yo vi la última vez que estuve en Rubalcaba. Pues a mí, deportivos como ese no me parecen seguros. O sea que él ha estado en Rubalcaba y ha visto el vehículo. ¿Que no le parecen seguros? Vamos a ver. Así que no fue culpa mía que Merche no tuviera un billete. ¡Tú lo robaste! Es culpa tuya que ella terminara en el bosque en lugar de aquí. Pero yo arreglé eso. Sí, en cierto modo sí es culpa tuya, Manny. Voy a sacar a Merche de esta mazmorra. Antes de yo encontrarla, se pasó un año sola en el bosque, petrificado por tu culpa. En comparación, aquí en mi mazmorra está bastante cómoda, ¿no crees? Un billete para ti, uno para Héctor. ¿Cuántos más necesitas? Ah, Manny. Nosotros jamás tocamos el producto. Vendemos los billetes a esas pobres almas, incapaces de llevar una vida moral por la cantidad de dinero con la que nacieron. Pero podrías tomar los billetes e irte hoy. Hemos encontrado una forma de hacer que la tierra de los muertos sea vivible. ¿Por qué irnos? Joder. Bonita isla. Los anteriores propietarios no sabían lo que tenían. La conseguimos barata. Sacaron todo el coral que pudieron con la grúa y después abandonaron la planta. Nosotros sabíamos que teníamos lo necesario para ir hasta el gran arrecife. ¿Vas a adoctrinarme otra vez sobre la actitud de ganar? No, trabajo de esclavos. Es el auténtico billete al éxito. Pues creo que voy a tener que volver a intentar escapar. Oye, hazlo tú, chico. Pues lo hago, lo hago. Hala. Adiós. Vámonos. Corriendo, si es posible. Ya que ya lo hice todo. Para acá. Eso es. Bueno, ya hemos visto las dos habitaciones que hay. Vamos al ascensor. Y bajamos. ¡Ascensor! Vamos por allá, por aquí primero. Mira, Chapito. ¡Oh, a la luna, dice él! ¡Estúpido, si es él! ¿Se supone que este es el coral que brilla? ¡Estúpido, si es él! ¡Oh, a la luna, dice él! Deja tus herramientas. Estúpido, vamos a salir de aquí por la fuerza. Tío, si Terry me hubiera devuelto ese libro, podría crear muchos problemas. Vale, creo que no vamos a poder hablar con ninguno de estos obreros. Vamos a por Chapito. ¡Chapito! ¿Quién? ¡Oh, eres tú! Pues debería. ¡Mira mis cejas! ¿Qué pasa? Tienen lo de siempre. Pues la verdad es que no estabas en un lugar muy seguro. Pues ni tú lo estás ahora, amigo. Vale. Relájate, pronto nos habremos ido de aquí. ¿Nosotros? Nosotros hemos viajado juntos. Yo trabajo solo, amigo, y yo camino solo. Creo que estamos quedados. Bonito taladro. ¿Taladro? Esto es un cincel recíproco de alta velocidad y galámbrico. Y mira, es un destroza todo. Ellos no suelen dárselos a los novatos.
¿Cómo has conseguido un destrozatodo? Tengo contactos, enchufes. Y tengo un botín con el que comerciar. Comercio es el nombre del juego aquí en el Gran Arrecife. Vale, ha conseguido el lo que él llama destrozatodo comerciando. A ver qué me encuentro. ¿Botín? ¿Dónde has conseguido el botín? Está por todo el fondo del océano, joyas, monedas preciosas. Vosotros y vuestros elegantes barcos nunca lo supiste, porque nunca os paráis y miráis. Dame algo del botín y compraré nuestra salida de aquí. ¡Lo cambié todo por esta belleza! ¿Has cambiado las joyas y las monedas por una herramienta? ¡Es una destroza todo! Ya lo pillo ya. Quiero cambiar algo. ¿Cambiar algo? Pues has venido a un lugar correcto, hijo. ¿Qué necesitas? ¡Ey, un arma! Un arma. ¡Oh, esto te va a costar! ¿Qué tienes? Mi guadaña, mi cuello de cisne. ¿Eh? No sé, ¿qué le digo? A ver. Es algún tipo de alga azul verdosa. Ah, no te preocupes, ya te acostumbrarás. Cuando tengas algo que valga la pena intercambiar, ven al viejo Chimito. Él te dará lo que vale. Vale, pues vamos a ver. ¿Quién? Pues tú no quieres que ese pulpo te vea charlando. ¡Oh, mano! ¡Es cierto! ¡Cierto! Vale, le di sin querer algo. Vamos a intercambiar el martillito, a ver qué ocurre. Yo, Pito, ¿has visto alguna vez un Lily Chipper auténtico? ¿Un Lily Chipper? No, no lo he visto. Pero me encantaría hacerle una prueba de conducción. Pues toma. Oye, Lily Chipper, ¿estás bien? Bueno. Ah, tenemos ya eso. Muy bien. Vamos a guardarlo. El destroza todo. Sí, a ver qué más podemos comerciar. Espera, esto es la media. A ver si nos da algo. Oye, Chepi, mira la calcetería. ¿Dices que son de seda auténtica? ¿Dónde las encontraste? Las llevaba puestas todo el tiempo. ¿Tú también? Pues entonces, aquí está tu nuevo cuate. Ah, mi primer arma es Proutela. ¿Está cargada? No. ¿Eh? ¿Es difícil conseguir las balas? Vale, tengo un arma. Pues vamos a ir a ver a Merche, que nos pidió un arma, ¿recordáis? Que ha dicho que va a ver a Lisa. Venga, vamos a ver a Merche a ver qué ocurre. Le damos el arma. No es que sirva de mucho sin balas. ¿El qué? Le voy a dar el arma. Y bueno, chicos, vamos a dejarlo por aquí por el momento, ¿de acuerdo? No justamente aquí, ¿vale? Le voy a dar el arma, vamos a ver la cinemática que nos ofrece. Y después de ver la cinemática, lo dejamos para el próximo día, ¿de acuerdo? Así que, hasta luego. ¿Una relación puede ser buena sin confianza? Cierto, una relación sin confianza es casi tan vacía como un arma sin balas. ¿No pensaste que una chica lista siempre guarda un cartucho en su sombrero para los días tontos? Venga, vámonos. Merche, todavía no sabes qué... Sé exactamente lo que estoy haciendo, muévete. ¿Por qué no escuchas mi plan de escape antes de...? ¿Problemas en el paraíso, che? O nos dejas ir ahora mismo o tu niño viernes se va a enterar. Bueno, odio verte marchar, Manny, pero... La señora parece haber decidido. En serio, le dispararé. Bien. De todos modos, ya no labura para Pensaba, mí. Pensaba, te dispararé a ti. No lo harás, sos demasiado buena. No lo soy. Ya no soy buena. Tú me has hecho mala teniendo a mi prisionera. Voy a romperte como un jarrón chino falso. ¡Boya! Ah, vaya, vaya. Qué carácter.
pero una noche en Chirona suele bajar los humos.